place you only dream of, where your soul is always free. Silver stages, golden curtains, filled by it, played as to be. As a rainbow grew around the sun, all my stars of love, the night came from somewhere beyond the sea to see. These lovely people played just for me. Breogán, mis queridos Breogán, todos juntos para brindar por las medallas ganadas. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias, realmente emocionado estamos. Más que emocionado. ¿Vos, Pitufo? Estoy la verdad contentísimo, una alegría enorme. Al final, cuando ponemos los peques en la fábrica también. Faltan los perros acá también. Bueno, ¿qué ganamos? Ganamos medalla de oro en nuestra Breo Pride Golden Ale. Impresionante. Muy contento, la verdad. Aparte es oro, oro que es muy fuerte, y ustedes en este momento están en una transición en la fábrica para seguir creciendo, y ponerse las pilas para una medalla no es fácil. No es fácil, una competencia dura, es difícil. Tuvimos que hacer unos cambios en la fábrica y bueno, trabajar muy duro y bueno, un poco el resultado está a la vista, ¿no? Claro, está a la vista que nada se dejó a libre albedrío, sino que hubo alma en todo momento igual. Siempre se siguió trabajando de la misma manera, apuntando a mejorar, a seguir creciendo. Y estamos muy contentos con él, también con Abel, que es el que labura ahí en la fábrica codo a codo. Lo captamos en la cocción en vivo, ¿viste? Y ya estamos. La verdad que estamos muy contentos porque es mucho el esfuerzo que hacemos y nada, contentísimo. Feliz. Salud, chicos, salud Breogán. Los queremos. Bles, ganadora de 2 medallas. Felicitaciones, Nacho. Muchas gracias, muchísimas gracias. ¡Qué momento! La verdad, estamos muy contentos. No solo es un premio de Bles en sí, sino de todo el personal que trabaja en él. Los chicos de fábrica que están todos los días matándose para que el producto sea lo mejor posible. Tuvimos la suerte de ganar con una de las IPA y después con la Scotch. Agradecerle a Hernán y a la gente de IMP, que una importadora de lúpulo importado realmente muy seria. Lo cual, gracias al asesoramiento de Hernán, pude reemplazar el mapuche, que era el lúpulo característico de la Scotch. Y la metieron en la birra, y la birra ganó. ¡Felicitaciones, felicitaciones! El agradecido soy yo, que me permitieron emitir una sugerencia en la receta para reemplazar un perfil. Y bueno, esta gente lo trajo por avión. Acá unimos todo, unimos tu asesoramiento, la cocción de ellos y la apuesta de IMP, que siempre se juega porque el producto llegue 100% conservado y perfecto. Hicimos un Amber Hop, lo cual usamos lúpulo Nugget de amargor y después utilizamos lúpulo Cascade para aroma y a mediado de cocción. Así que bueno, ese fue otro de los premios grandes. Gracias a Hernán también por el asesoramiento del Nugget y a Lúpulo Patagonia, que realmente hace un trabajo en asesoramiento excelente. Pero hay un detalle, decile a la gente lo que me dijiste fuera de cámara. Bueno, yo asumía que todas las medallas de categorías IPA, ya sean Black, Session o American o Imperial, indudablemente tenían lúpulos gringos. Pero bueno, esta gente de Bles sacó una medalla con Cascade y Nugget nuestro. Lúpulos de la Patagonia, felicitaciones. Muchas gracias, de vuelta, gracias. Bueno, grande Nacho, te felicito. Drush, medallita, impresionante, felicitaciones Luqui, querido. Muchas gracias, muy contento. Bueno, contame, ¿qué ganamos? Ganamos medalla de oro en American Pale Ale. Wow. En Frank Zappa. Impresionante. Sí. Pero además, una categoría, bueno, importantísima, pero además el oro, nada más y nada menos. El oro, lo que significa que estamos haciendo medianamente las cosas bien y nos pone contentos. Eso, bueno. ¿Cómo viene todo? Porque yo sé que Blue Dog cada vez crece más. Bueno, en fin, venimos. Venimos como vienen todos, creo, con muchos cambios en la fábrica de Grange, muchas remodelaciones, ampliaciones. Lo cual a veces no nos permite enfocarnos tanto en la calidad como queremos, pero bueno. Bueno, pero esto significa que tu sensación no es tal. Saludos enorme a todo el equipo y felicitaciones. Muchas gracias, gracias por estar y apoyar. Salud primero, salud. Y estoy con la cerveza de ustedes. Qué bien. ¡Ah! ¡Beata! Vamos, felicitaciones. Vamos. Bueno, una alegría, la verdad.
Es muy lindo que haya sido justo premiada la cerveza que hicimos para nuestro casamiento. No, me estás jorobando, por favor, decilo. La hicimos para nuestro casorio, es una sesión IPA casorio, la hicimos el año pasado cuando nos casamos y la replicamos las bodas de papel. Ahora, y bueno. ¿Y vos querés que yo llore? Me voy a poner a llorar. Es una dulzura. Ay, esto es muy lindo. Ay, me amor, emociona más. Amor. Estamos re contentos. Porque sí, la verdad es que trabajamos mucho para esto y nada, apoyando a todos en el sector. Son unos divinos. Me encanta la cerveza de ustedes. Hace mucho que les vengo diciendo. Bueno. Y sincera. Y es más, pedí una en la barra. Así que felicitaciones y por muchas medallas más. Qué bueno, ojalá. Ojalá sea el puntapié inicial de. Es el primer par de premios, claro, y bueno, claro. De aquí a 1000 medallas, vamos. Esperemos. Ganaron medallas, felicitaciones. Muchísimas gracias. Estamos muy contentos. Bueno, ¿qué ganamos? Ganamos medalla de bronce en Golden Ale, que es una categoría bastante dura. Y bueno, lo importante es seguir vigente. Y bueno, acá estamos. Una competencia que fue realmente difícil, donde muchos no figuraron y que sabemos que tienen buenas birras, pero yo hablé con Boan y me dijo, fue muy dura la competencia. Así que bueno, solamente quedaron estos ganadores. Así que dentro de ellos, Coleman, qué felicidad, Sidney. La verdad que sí, estamos re contentos y bueno, nada. Es seguir metiéndole pila, porque ustedes van por proyectos, se viene una nueva etapa de Coleman, así que nada, esto es un puntapié para ustedes espectacular. Sí, ojalá podamos, bueno, este año, a fin de año vamos a estar inaugurando nueva planta, ojalá que ese proyecto venga de la mano de muy buenas birras y de mejor estabilidad para llegar mejor a estas competencias y poder ganar más medallas. Con esta música brindamos por Juguetes Perdidos. ¡Felicitaciones! Gracias. Bueno, nada, felices de lo que nos llevamos, pero felices por el rubro, loco. Lo que está pasando con la cerveza es increíble. Es increíble, Spinetta te está hablando. Un genio el flaco. Yo estoy muy emocionada porque yo estuve en ese lugar donde se cocina, tiré la onda positiva y volvió. ¿La pegaste? La pegué, la que me... Sacame, ¿qué me dijiste? ¿Qué me dijiste? ¿Qué me dijiste? Un escándalo. Momento. Hacemos un escándalo. Me dijiste, si llega a ganar, hacemos un quilombo. No dijo un quilombo, hacemos un escándalo.